Vamos a poner private. Porque, como pueden ver, tengo hoyitos en mi cara. Entonces, vamos a ponernos para que el maquillaje no se nos eche de ver mucho los puntitos. Tengo mi carita con hoyitos, así que yo la base que voy a estar utilizando es esta de L'Oreal, es la W4, es W4, esta es la que me cae bien a mí. Voy a echarme aquí en vez de las mezclo. Aquí tengo mi espuma. Vamos a bajarlo hasta acá para que no se me mire muy blanca la cara. Creo que se me mira un poquito blanca porque no puedo hacerme los toquecitos yo. Siempre uno tengo que arrastrar. Conste que no soy profesional maquillándome, yo solita he aprendido. Me voy a echar un poquito de voy a echar un poquito de... yo me pongo de esta, pero está un poquito más como más oscura. Esta es, la ocupo para las ojeras. Así. Tengo poquitas, por eso no me echo mucho. Ah, bueno, tengo bastante. Pero casi no me gusta echarme esto. Vamos a seguir, vamos a difuminar. Cabe recalcar que las cejas me las estuve haciendo yo solita antes porque me va a tomar mucho tiempo. Así que ustedes me pueden aconsejar qué crema echarme, yo que tengo hoyitos en la cara, como para que no se me mire el maquillaje como grueso. Entonces, esto es lo que yo ocupo para
mi día a diario para no verme tan maltratada de la cara. Ahorita que los niños ya entraron a la escuela, me queda un poquitito más de tiempo. Me voy a poner... Es algo ligerito, yo no ocupo mucho maquillaje, así que digamos, en el día. Vamos a poner un poquito de... me voy a difuminar un poquito mis cejas. Sí. Y después las voy a tapar ahí con un delineador. Bueno, no delineador este, con este mismo, porque para limpiar nada más. Como cabe recalcar, es este maquillaje que yo uso no diario, pero sí cuando estoy en la casa o algo, me quiero poner un poquito bonita. Así que es nada prácticamente. Como estoy un poquito gordito, pudiera ser contorno, pero como esto es lo que yo ocupo prácticamente, no me gusta mucho así como que verme con el dedito para bajar los cachetitos. Es mi primera vez así maquillándome, o sea, tengo nervios y me lo voy a difuminar con esta brocha de Joan. No me gusta maquillarme como mucho. Entonces, déjenme sus tips que ustedes hacen para ir aprendiendo más. Ahora lo que voy a hacer es ahí con el dedito. Voy a poner un. Este es de L'Oreal. Esta marca la saco gratis en el CVS. Voy a poner un poquito de este, como para que no se me miren muy así mis ojitos. Muy chiquitos. Me gusta cargar. Son colores bien frescos porque me gusta maquillarme como muy, muy poquito, no extravagante porque no puedo mucho. Este sería como un maquillaje que yo siempre hago diario. Entonces estoy aprendiendo. Casi me sacaba el ojo, mira. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es enchinarme un poquito las pestañas, echarme un ruborcito. Y pues este es mi maquillaje diario prácticamente. Déjenme ver que lo voy a abrir. ¡Ay! Me cayó. Perdón. Aquí está. Aquí tengo mi enchinador de pestaña. Lo vamos a parar un poquito. No tengo muchas. Me estoy maquillando así porque yo ahorita voy a ir. Ay, perdón. Pero aquí tengo el espejo. Un ladito. Solo me gusta pararlas un tantito. No soy profesional, solamente estoy como aprendiendo a maquillarme. Mira, solo necesito limpiar con una esponjita nueva.
quitar la manchita. Quitarlo. Ahí arriba quedó un poquito manchado. No me gusta ponerme mucho cosita aquí negra porque me mancha. Me mancha. Entonces solo ocupo un... Aquí tengo un... Esta Rimmel era de Corgi. Es como para... Esto no se mira. Voluminous. Y le voy a echar brillito en los labios. Ay, está buen fuerte. Está bonito. Y lo último que me voy a echar es un poquito de rubor Revlon. Este está como bien clarito, solo como para que no se me hagan ahí. No me mira muy pálida, que ni se echa de ver. Y pues este es mi maquillaje que yo me hago todos los días. Así que miren cómo me quedó. Súper natural. Súper, súper natural. Sí. Bye, si les gustó este video, pues regálenme un like. No me critiquen porque fue mi primer maquillaje, ¿ok? Díganme ustedes cómo me quedó. Díganme.